Hey, Dios te bendiga. Es más que un placer y un beneplácito para nosotros poder estar en esta hermosa y bella transmisión, en esta hermosa y bella madrugada ya. Así que hoy tenemos una palabra de vida, una palabra de edificación, una palabra que te ayudará a comprender que necesita estar bajo los pies del Maestro. Porque Jesús, Él es lo único que a ti te hace falta. Cuando tú tienes a Jesús en tu vida, todos tus problemas se van ahí. Todas tus preocupaciones se van ahí. Porque Él es quien va a tomar tu carga. Él es quien va a llevar todo tu problema, toda tu angustia, toda tu tristeza, la soledad, la depresión. Todo lo que hoy te está faltando, eso va a empezar a irse de tu vida. Pero es cuando tú comprendes y entiendes que tú necesitas a Jesús en tu corazón. Porque cuando tú tienes a Jesús en tu corazón, la depresión no puede visitarte. Cuando tú te llenas de la presencia del Espíritu Santo de Dios, entonces todo lo que te está trayendo perturbación va a tener que desaparecer de tu vida. Hoy yo te invito a que compartas con alguien esta transmisión. Comparte con alguien esta transmisión, con un amigo, una amiga, alguien que está padeciendo de problemas depresivos, tristeza, soledad, rechazo, entre otros ataques demoníacos. Hoy es un momento de oración, de intercesión y de rompimiento. Esta es la madrugada que Dios ha hecho para ti. Este es el momento en el cual Dios tenía preparado para que tú te conectes con nosotros. Recuerda, el enemigo siempre va a traer lo que son traumas a tu subconsciente para él desenfocarte del plan y del propósito de Dios. Porque dice la Biblia que Satanás vino a matar, a hurtar y destruir. Pero el Hijo del Hombre, él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El enemigo, él quiere que tú te pierdas en los vicios, en el alcohol, en la prostitución. De ahí Dios quiere sacarte de esa vida que tú estás llevando. Dios no quiere que tú sigas ahí en esa vida en la cual tú estás viviendo. Dios quiere que tú salgas de la droga, de la marihuana, del perico, del crack, del cigarrillo, de la juca, del vape. Dios quiere que tú salgas de todas estas cosas, que lo que están trayendo es tristeza, soledad, depresión, están trayendo traumas a tu vida, ya que el enemigo hoy es experto de cautivar tu mente, de cautivar todos tus planes. Por eso el enemigo, él siempre quiere entrar primero que Dios, a donde Dios ya certificó una paz y una tranquilidad. Por ende, el enemigo, él siempre va a intentar robarte la paz que proviene del Padre. El enemigo siempre va a intentar traer depresión, traer momento depresivo en el cual tú te vas a sentirte solo, tú te vas a sentirte sola, que nadie te quiere, que nadie te ama, que nadie te valora, que tú has dado lo mejor de ti, que tú has entregado tu corazón a personas que no han sabido valorar tus esfuerzos, todo lo que tú has hecho, los proyectos, lo que has tenido que dejar. ¿Para qué? Para complacer a otra persona. Pero muchas veces tú te enfocas tanto en la demás persona que tú te olvidas de ti mismo. Pero lo que pasa es que en el mundo espiritual es muy amplio y muy ancho. Y el enemigo, él siempre va a intentar robarte la paz, robarte la tranquilidad. El enemigo siempre va a intentar que tu mente esté saturada, esté cargada de que tú no tengas esa paz y esa tranquilidad que proviene del Padre. El enemigo, él siempre va a intentar que tú te mantengas lleno de carga, que tú estés lleno de opresión, que tú estés lleno de tristeza, soledad, rechazo, entre otras cosas como odio, rencor, amargura,
rechazo, entre tantas cosas, abusos sexuales, abuso verbal. El enemigo va a intentar, ¿sabe qué? Que tú te sientas acorralado y que tú sientas que no hay solución para tu vida. Pero eso es lo que el enemigo, él planea como aquella gente que son arquitectos, que cuando ellos van a hacer una casa, lo primero que ellos hacen es que ellos hacen un plano. Asimismo, el enemigo hoy está planeando, no es que está haciendo un plano, sino que ella está planeando destruirte. Ella está planeando sacarte de la tranquilidad que tú requieres tener. Porque cuando tú eres una persona que tiene la paz y la tranquilidad que proviene del Padre, y tú comprendes que Dios fue que te llamó, y que como Dios te llamó, tú fuiste marcado y direccionado para cosas extraordinarias, el enemigo va a saturar tu mente trayendo depresión para que tú te sientas que ya tú no puedes salir del hoyo en el cual tú estás. Pero tú no estás en un hoyo, tú estás en el mejor momento y es en este instante en el cual tú me estás viendo. Porque el Señor me ha inquietado hacer esta transmisión para darte una palabra, para que tú puedas recibir en esta madrugada esta palabra de aliento, esta palabra que te va a acercarte para que tú te acerques al Espíritu Santo, para que tú te acerques a volver a tener esa relación que tú perdiste con el Eterno. Si has perdido esa relación y el enemigo, él está intentando traer parálisis ministerial, parálisis financiera. Si el enemigo ha intentado traer destrucción a tu vida, hoy es el día en el cual tú tienes que sacudirte, tú tienes que reconocer que quien está en ti es mayor que el que está en el mundo. Cristo está en ti, y si Cristo está en ti, tú tienes que entender y comprender que no importa por lo que tú estás viviendo, no importa por lo que tú estás atravesando, ya en el cielo se borró la historia que tú tenías del pasado, de lo que sufriste, de lo que te traicionaron, de tantas personas que te pagaron mal, pero ahora que ya tú estás superando esta crisis de depresión, de tristeza, de soledad, de rechazo, de pánico, entre otras cosas las cuales tú has enfrentado, no es para que tú te llenes de odio, no es para que tú te llenes de rencor, es para que tú entiendas que Dios está contigo como poderoso gigante. Dios está contigo. Dios no te dejará. Dios no te va a desamparar. Dios está contigo Dios está contigo los 365 días que tiene el año. Dios está contigo los 12 meses que tiene el año. Dios está contigo de cada mes, esos 31 días que tienes el mes, o de cada mes o 30 que tenga el mes, Dios está contigo. Pero de esas 4 semanas que probablemente tenga el mes, Dios está contigo. Pero en esos 7 días de la semana, Dios está contigo. Tú solamente tienes que ser una persona que viene a los pies de Cristo y ora, ayuna, lee la Biblia. Vuelve de nuevo a conectarte con el Señor. Vuelve de nuevo a tener un momento a sola con el Espíritu Santo. Hazte amigo íntimo del Espíritu Santo y verás que todo lo que te está rodeando, donde tú te encuentras, que está trayendo depresión, tristeza, soledad, rechazo, está trayendo enfermedad a tu vida, todo eso que te agobia, va a tener el enemigo que soltar tu finanza, tu matrimonio, tu relación, tu trabajo, todo lo que el enemigo te ha robado, el enemigo va a tener que soltarlo. Pero ¿cuándo? Cuando tú tomes una decisión. Esto se trata de decisión propia, de que tú tomes una decisión propia y tú digas: me voy a levantar, voy a volver de nuevo a ser la mujer de guerra que yo era, voy a volver a ser el joven de oración que yo era. Voy a volver a ser el caballero de ayuno que yo era. Voy a volver a ser el anciano de consejería. Pero para tú ser una persona sabia, una persona,
una persona de consejería, tú tienes que entrar y poder empezar a escudriñar la palabra del Señor, porque a vosotros parece que en ella está la vida eterna. Por eso que tú necesitas llenarte del Espíritu Santo, porque cuando tú te llenes del Espíritu Santo de Dios, toda malicia del diablo va a tener que correr de tu vida. Dios bendiga a todo el que se conecta con nosotros. Dios bendiga a Virginia, Dios bendiga a Gleina, a Gleida, Dios la bendiga, y Dios bendiga a todos los que se han conectado con nosotros en esta hermosa y bella transmisión. Que Dios te bendiga de una manera poderosa en el nombre de Jesús. Le invitamos a que comparta con alguien esta transmisión. Creemos de que esta transmisión será de gran bendición a toda aquella persona. Así que vaya, empieza a compartirla con todos sus amigos, etiquéteselas a persona, porque juntos podemos edificar una vida a la vez. Ese es mi lema, de que juntos podemos, perdón, edificar una vida a la vez. Por eso que tú necesitas llenarte del Espíritu Santo. Tú necesitas volver a retomar esa posición la cual usted tenía en años, en meses atrás. Usted necesita reconocer que Dios está contigo los 60 segundos de cada minuto. Dios está contigo, pero Dios te dice: esfuérzate, sé valiente, no temas a los gigantes que tienen un oprobio delante de ti. No temas a lo adversario, no temas a lo que te están haciéndote la guerra, porque lo que te están haciéndote la guerra, ellos lo que están haciendo es que ellos están preparando una plataforma para que tú puedas entrar en otra atmósfera de gloria. Ellos lo que están haciendo es que ellos te están empujándote para que tú te conectes con el Espíritu Santo. Por eso es que cuando tú eres amigo del Espíritu Santo, tú no vas a hacer nada antes de consultarlo con tu amigo el Espíritu Santo. Porque conocemos que hay muchas mujeres que tienen una amiga que es su amiga confidencial, que todo lo que ellas van a hacer, ella se lo cuenta a su amiga. Aún es tanto así que cuando le gusta un joven o un hombre o un caballero, ella le dice: mira, me gusta la característica de fulano, porque es así, es cariñoso, es amable, es así, es detallita, es así. Y empieza a ilustrarle a su amiga la característica y lo que a ella le llama bastante la atención de dicho o dicha persona le interesa, pero se lo hace saber a su amiga, ni siquiera a su madre. Ella tiene esta confianza y esta certeza y esta convicción de empezar a entrar en lo que es un diálogo, porque muchas veces no tiene esa confianza de dicha conversación o de dicho diálogo aún con la madre, pero tiene esa confianza y esa cercanía a lo que es una amiga. Pero estas que ella cree que es su amiga, no es su amiga, porque muchas veces le cuenta secretos íntimos que nadie debe saberlo. Y eso se divulga por las cuatro esquinas de tu barrio. Pero cuando tú eres amigo íntimo del Espíritu Santo de Dios y tú empiezas a decirle al Espíritu Santo: mira, yo quiero que tú me bautices, yo quiero que tú me revistas de unción, para que donde yo llegue los brujos tengan que arrepentirse, que donde yo llegue tú me dé una palabra de convicción para que la gente se arrepienta. Cuando tú empiezas a dialogar con el Espíritu Santo, como si fuera que usted tiene una novia o tiene un esposo y están recién casados, y ustedes empiezan un diálogo para con
para conocerse. Asimismo, tú tienes y necesitas lo que tener un diálogo con el Espíritu Santo. Porque cuando tú tienes un diálogo con el Espíritu Santo y Él es tu amigo Él te vas a buscar. Porque como te busca tu amiga o tu amigo cuando tú estás bien financieramente, pero cuando tú no tienes nada y en tu bolsillo no hay ni siquiera un dólar, por ahí no cruza nadie, porque todo el mundo sabe que ya tú estás en bancarrota. Pero cuando tú estás bendecido y tú estás lleno de la bendición de Dios, de la cabeza hasta los pies, y todo lo que te rodea es bendición, ahí van a ir todos tus amigos, te van a buscar. Pero cuando tú eres amigo íntimo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios, Él estará contigo. Él te va a buscar. Él caminará contigo. Él no se va a despegar de tu lado. Él te va a guiarte a toda verdad y a toda justicia. Por eso es que tú necesitas tener una relación con el Espíritu Santo. Porque cuando tú tienes esa relación con el Espíritu de Dios, cuando tú tienes esa relación con el Espíritu Santo de Dios, tú vas a empezar a ver la vida de otra manera, porque Él te va a ilustrar todo lo que tiene que hacer, dónde tiene que ir, cómo tiene que actuar, cómo tiene que hablarle aún a tu prójimo. Ya tú no te vas a dirigirte por ti solo, porque ya hay alguien que va a pensar por ti, ya hay alguien que te va a guiar. Ya hay alguien que te va a hacerte entender qué tú debes hacer y qué no debes hacer. Por eso tú necesitas ser guiado por el Espíritu. Porque dice Gálatas 5:25, un verso que me gusta bastante. Dice que si vivimos por el Espíritu, que andemos también por el Espíritu. El Padre quiere que tú vivas por el Espíritu, que tú andes por el Espíritu, que tú camines por el Espíritu, que tú te dejes dirigir por el Espíritu, que el Espíritu Santo, Él sea tu mejor amigo, en el cual tú le comentes a Él todos tus problemas, que tú le comentes a Él que tú estás enamorado, así como tú le comentas a tu amiga, a tu amigo, etc. Cuando alguien te interesa, hazle saber a tu amigo el Espíritu Santo de Dios que tú estás enamorado. ¿Pero de quién? Pues claro, está de Él. Tú tienes que estar enamorado del Espíritu Santo. Tú tienes que estar enamorado de Ruah del Eterno. Cuando tú te enamoras del Espíritu Santo de Dios, entonces tú vas a ver que el Espíritu Santo de Dios, Él caminará contigo. Él te va a decir qué decisión tomar a la hora de tomar decisiones. Ya tú no vas a necesitar comentarle a tu amiga o a tu amigo qué decisión debe tomar. Porque el mismo Espíritu, Él te va a darte testimonio y Él te va a darte entender qué debes hacer en cada momento, en cada circunstancia, en cada momento en el cual tú estás viviendo. Cuando eres amigo íntimo y tienes un diálogo con el Espíritu Santo, entonces tú empezar a decirle: Espíritu Santo, tengo esta atadura y estoy luchando y no he podido dejarla. Pues el Espíritu Santo, Él te hará entender por medio de su palabra que tú necesitas entrar en una atmósfera de oración. Porque cuando tú oras, hay cosas que cuando tú empiezas a orar y levantas tus manos y empiezas a batir tus manos, hay cadenas y ataduras que se van a romper. Pero ¿cómo se va a romper aquellos lazos, aquellas enviaciones? ¿Cómo se va a romper los dardos del enemigo en contra de tu vida, en contra de tu casa, en contra de tu ministerio, en contra de todo lo que te pertenece cuando tú no tienes una relación con el Espíritu Santo? Porque si tú no tienes una relación o un momento a solas con Jesús, entonces el Espíritu de Dios no va a poder salir en tu defensa. Él no va a poder pelear
a tu favor si tú no tienes una relación con el Espíritu Santo. Por eso tú necesitas ayuneta, oración, tú necesitas lectura de la Biblia, tú necesitas tener un momento a solas con el Eterno. Que tú cierres tu puerta, como dice la Biblia, que cuando vayas a orar, cierre tu puerta. Y cuando tú buscas en el secreto, el Padre te va a recompensar en público todo lo que tú le traíste al Padre o le traíste al mismo Espíritu Santo. Todo diálogo que tú hablaste en la intimidad, en lo secreto, entonces el Padre, Él lo va a revelar en el momento específico. El Padre, Él va a empezar a revelar todo lo que ha de ser manifiesto y revelado. Pero cuando tú entras en lo que es una relación y una cercanía con Jesús, por eso es que cuando tú te haces amigo de Jesús, cuando tú te haces amigo íntimo del Espíritu Santo, ya no vive tú, sino que vive Cristo en ti. Las cosas viejas pasaron, así que todas tienen que ser hechas todas nuevas. Y el Espíritu Santo te va a empezar a dirigirte y a enseñarte y hacer que tu vida sea diferente, que sea diferente en el pensar, en el hablar, en el actuar, en el vestir, en cómo tú dialogas y cómo tú te expresas delante de otra persona, porque ya las cosas viejas pasaron, ya tú no eres el hombre que cargaba un viejo hombre por dentro, que te decía cualquier cosa y tú te prendías, la sangre se te prendía y la sangre te ardía, y ese hombre hay que dejarlo tranquilo allí, amarrado, decirle, one moment, man. Dame un momento, quédate ahí, que ya Cristo entró en mi vida, pero que cuando Cristo llega, todo cambia. Cuando Cristo llega, Él liberta. Cuando Cristo llega, Él purifica. Cuando Cristo llega, entonces tu vida empieza a ser transformada. Y entonces Él te entra en lo que es un procedimiento, como que tú entras en el taller del maestro. Y entonces el maestro empieza a darte forma para que ese barro empiece a tomar forma de un varón perfecto, aunque tal vez no haya un varón perfecto, pero bueno, en esta ocasión vamos a utilizar la palabra que sí, de que el Señor quiere que tú seas un varón perfecto, una varona perfecta, una mujer que camine en integridad, una mujer que sabe santificarse para Dios, una mujer que sabe decir al pecado, óyeme bien, ya está bueno que tú estés siendo un azote en mi vida, trayendo problemas y aguijón a mi vida. Así que yo te voy a sacarte de mi vida. No te quiero en mi vida. Por eso es que usted tiene que renunciar a todo lo que te está robando de la paz, a todo lo que está trayendo depresión, tristeza, rechazo, pánico. Tú tienes que ponerte a cuenta con el Espíritu Santo. Tú tienes que ponerte a cuenta con Jesús. Tú tienes que ponerte a cuenta con Dios. Tú tienes que volver de nuevo a caminar en el Espíritu. Tú necesitas volver de nuevo a sumergirte en la presencia del Espíritu Santo. Tú necesitas volver a la cruz, oh men. Tú necesitas volver al sacrificio de la cruz. Porque cuando tú vuelves al sacrificio de la cruz, entonces ya no va a vivir tú, sino que ese sacrificio que se hizo en el madero, ya que dice la Biblia en Isaías 53, que dice que Él fue herido, Él fue menospreciado, Él llevó nuestras enfermedades, Él sufrió nuestros dolores, Él padeció por ti. ¿Sabe por qué? Que para que tú seas una persona nueva, para que tú seas una persona cambiada de mente, cuerpo y espíritu. ¿Para qué? Para que tú puedas ser renovado en tu mentalidad, en tu juicio cabal, para que tú entiendas que tú necesitas tener esa guianza del Espíritu Santo, porque cuando tú tienes la guianza del Espíritu de Dios, donde quiera que tú llegues, la tiniebla va a tener que salir corriendo. Donde quiera que tú llegues, los principados, Satanás va a tener que salir corriendo. Pero ¿cómo Satanás va a salir corriendo? Aleluya. Si tú eres una gente que está muerta en el espíritu, si tú eres una gente que tú no ayunas, si tú eres una gente que no lee la Biblia, si tú eres una gente que no sabe tirarte en el silicio una semana, si tú eres una gente que no sabe decirle al Padre, Padre, voy a tomar 15 días de ayuno hasta las 3, hasta las 2, hasta la 1. Si tú no eres una gente que camina en el mundo espiritual,
sumergido en el Espíritu. ¿Por qué? Porque nuestra guerra no es contra carne ni sangre. Nuestra guerra es contra principados. Nuestra guerra es contra Satanás y su demonio. Ya que Satanás vino a matar a usted y destruirte. Y tú estás viendo desastre en tu vida. ¿Pero por qué tú estás viendo desastre en tu vida? Es porque tú has descuidado la relación con el Espíritu Santo. Es porque tú necesitas volver al sacrificio de Jesús. Omega. Tú necesitas volver a la cruz. Tú necesitas volver de nuevo a revertirte del Espíritu Santo, porque cuando tú te revistes del Espíritu Santo de Dios, entonces el enemigo va a tener que reconocer que tú fuiste marcado, que tú fuiste sellado con el Espíritu de Dios. Y cuando tú eres sellado del Espíritu Santo, aleluya, toda malicia tienes que salir corriendo. Cuando tú eres lleno, amén, cuando tú eres lleno del Espíritu Santo de Dios, toda malicia del diablo tienes que salir corriendo. Cuando tú eres marcado por el Espíritu de Dios, Satanás, Santa Marta, la maestresa, Baba Candela, los siete potencias africanas, los indios en las aguas, todos Changoco, todo espíritu que ha salido, aleluya, aún de lo más profundo de los infiernos, va a tener que reconocerme que la luz de Cristo está en ti. Y si la luz de Cristo está en ti, no hay diablo que pueda resistirme el poder de Dios. Porque dice la Biblia que los yugos se pudren a causa de la unción. Amén. Tú necesitas llenarte de la unción del Espíritu Santo, porque cuando tú te llenas de la unción del Espíritu Santo, los muros van a tener que caer, los brujitos van a tener que mudarse de tu sector. Pero en estos tiempos necesitamos hombres y mujeres de Dios que estén locas en el Espíritu, mujeres de Dios que estén dispuestas a pagarle el precio a Dios, hombres que estén dispuestos a pagarle el precio a Dios, gente que van a tirarse en el piso, gloria a Dios, gente que van a adaptar el celular a Basaya, gente que le van a decir, escucha bien celular, si tú estás descarriado, este es el tiempo que te reconcilies con Dios. Yo voy a santificar, yo voy a santificar mis celulares. Y tú empiezas de una vez, entra en la aplicación, gloria a Dios, y empieza a desactualizar todo lo que te está robando el tiempo. Dios mío, siento que estoy hablando con alguien aquí. Si usted siente que todo hablando con usted, pongo un amén ahí, men. Oh, men. Oh, rabasara, bacalla, va. Tú necesitas empezar, aleluya, a desinstalar todo lo que está en tu celular. Oh, Dios. Tú necesitas empezar a desinstalar todo. Todo lo que está en tu celular, que te está robándote el tiempo de Dios, tú necesitas, tú necesitas entrar en Play Store y empezar a desinstalar todo lo que te está robándote el tiempo de Dios. Tú necesitas desinstalar todo. Desinstala todo lo que te está robándote el tiempo de Dios, el tiempo de la lectura de la Biblia, lo que te está robando el tiempo de tú entrar en un momento a solas con Dios. Si es el TikTok, quítalo. Si es el Facebook, quítalo. Sea lo que sea, pero quítalo. En una ocasión yo recuerdo, aleluya, que había un momento en el cual yo estaba haciendo mucho video de YouTube, gloria a Dios, y sentía que estaba tan cargado, gloria a Dios, porque todo el tiempo, en todo momento, yo veía, podía ver un gallo cantando, gloria a Dios, y ya mi mente estaba programada, gloria a Dios, a hacer, aleluya, un guión, y este guión me iba a llevar a hacer un video, gloria a Dios. Aún era para edificación, pero me estaba descuidando de subir al monte, me estaba descuidando de subir a la montaña, me estaba descuidando, gloria a Dios, aleluya, de mantenerme en el monte, gloria a Dios. Y dije, no, voy a tomar un tiempo de receso, voy a tomar un tiempo en el cual voy a volver a la montaña. Y empecé a volver de nuevo a la montaña y volvía de nuevo a renovar, oh, sabarrabasayaba, a renovar de nuevo, gloria a Dios, el momento de la intimidad. Cuando yo entonces tenía el momento renovado, entonces dije, ya estamos ready para volver a hacer de nuevo reflexiones de edificación, reflexiones que le hablen a la gente, reflexiones que le digan a la gente, aleluya, para que la gente salga de la tristeza, para que la gente salga del momento depresivo. Y yo empecé a desinstalar
desinstalé TikTok, desinstalé Facebook, desinstalé muchísimas aplicaciones que me estaban robando el tiempo, aleluya, el tiempo que era para con el Padre. Duré unos meses sin nada de ninguna aplicación, solamente tenía WhatsApp, gloria a Dios, para comunicarme con la persona del trabajo. Oh, aleluya. Pero muchas veces hay cosas, gloria a Dios, que nosotros tenemos que sacarla de nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, Él te está diciendo, este es el tiempo en el cual tú subas de nuevo a la montaña. Este es el tiempo en el cual tú tienes que tirarte de silicio. Este es el tiempo en el cual tú tienes que volver a leer la Biblia. Este es el tiempo en el cual tú tienes que empezar a entrar en una atmósfera mayor. Tú tienes que alterar el tiempo. Oh, aleluya. El tiempo de que altera el tiempo que tú tienes. El tiempo de oración que tú tienes, que solo está orando 5 minutos. Multiplícalo por 10. Esos 5 minutos que tú estás orando, multiplícalo por 10. Y vamos a ver cuántos minutos te va a dar esa multiplicación. Y entre lo que es una hora de oración. Jesús le dijo a su discípulo, wow, ni siquiera una hora pueden velar conmigo. El tiempo mínimo de un siervo, una sierva, es en la mañana, en la madrugada, en la tarde, en el momento en el cual usted tenga, usted tiene que sacar un momento de intimidad con el Padre. Yo recuerdo que en una ocasión yo estaba en 40 días de ayuno y yo cogí un cuaderno y empecé y escribí número 1, número 2, número 3 y empecé y puse 40 días, los 40 días lo escribí en una hoja, lo puse en la pared y empecé y puse lo que se llama un reloj. A tal hora me toca leer la Biblia, empecé a organizar lo que era un sistema espiritual y empecé a organizar este sistema espiritual y empecé a hacer otro sistema de oración y de intercesión por la persona, ya videollamada, y empezamos a ministrar liberación a la gente y gente llamándonos, gente escribiéndome, tengo ataque de esto, tengo presión de esto, y empezamos a lo que era una administración de liberación videollamada y cientos de personas siendo liberadas por el poder de Dios y Dios haciendo cosas extraordinarias. Entonces ahí yo comprendí y entendí que Dios me estaba dándome a entender que yo necesitaba entrar en lo que era un alineamiento. Muchas veces usted está esperando que Dios le hable por boca de otro profeta, pero muchas veces ya Dios te está hablando en tu mente, en tu subconsciente, Dios te está hablando en sueño, pero tú no asimilas las palabras de Dios. Para Dios enderezarte, para Dios organizar tu tiempo, tienes que organizar el tiempo de la intimidad con el Padre, tienes que organizar el tiempo de la relación con el Espíritu Santo, porque cuando tú descuides el tiempo de la relación con el Espíritu Santo, entonces el enemigo va a traer enfriamiento, va a traer enfermedad, va a traer el dardo del enemigo, van a llegar ataques de brujería, van a entrar muchas enviaciones a tu vida. ¿Pero por qué? Porque tú estás descuidando el momento de la intimidad. Y entonces cuando descuides el momento, la intimidad con el Espíritu Santo de Dios, entonces ese cerco, ese vallado que está sobre ti, que está sobre lo tuyo, entonces el enemigo va entonces a enviarte emisario. Él te va a mandarte gente influenciada por el mismo diablo. ¿Sabe para qué? Para ellos torcerte de la verdad, para ellos torcerte de lo que es un ámbito espiritual. Por eso tú necesitas tener lo que es un alineamiento espiritual, porque si deja de orar y si deja de interceder y mantenerte levantándote a las 3 de la mañana a orar, entonces va a haber enfriamiento a tu vida. En una ocasión antes de los 40 días de ayuno, estaba en 21 días de ayuno orando a Dios y Dios habló a mi vida tiempo antes de venir lo que era la pandemia. Estábamos trabajando y Dios me dijo que venía una enfermedad fuerte en la cual la gente iba a morir, la gente iba a buscar a Dios de una manera la cual la gente iba a andar desesperado, los niños, los ancianos iban a morir 2 meses o 3 meses antes de venir lo que se llamaba el COVID, la pandemia. Y Dios me decía esta palabra,
Y era que mucha gente iban a buscar a Dios para que Dios les sane a ellos, sane a sus hijos, sane a su suegra y entre otros familiares que conforman el núcleo familiar. Pero algo Dios hablaba a mi vida y era que uno tiene que mantenerse siempre buscando su rostro. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú tienes la protección del Espíritu Santo de Dios en tu vida, cuando vienen los dardos de los brujos, los satanitas, esa flecha, esos dardos que ellos te mandan, todos esos ataques para desviarte, para mandar gente que son enviados del mismo Satanás, ¿sabe para qué? Para enfriarte. ¿Para qué? Para que tú te apartes del momento de la oración, de la lectura de la Biblia. Entonces el enemigo, él va a traer parálisis ministerial. El enemigo va a traer desenfoque. ¿Sabe por qué? Porque tú estás siendo una amenaza en el mundo espiritual. Y yo recuerdo que estaba en aquellos 21 días de ayuno, y mediante estaba en aquellos 21 días de ayuno, el Señor trataba conmigo, en el cual tenía que estar en el monte orando, clamando, intercediendo. Y luego de ahí entonces tenía que salir a decirle a la gente que iba a venir una gran enfermedad, que mucha gente iban a morir. Y dice la Biblia en Jeremías 25, 32, dice que yacerán los muertos de Jehová en aquel día. Dice que estarán de nación en nación, de país en país. No habrá quien lo entierre ni quien lo recoja. Y empezamos a predicar y a decir esto que Dios me había dicho, que mucha gente iban a morir tiempos antes de 2 o 3 meses antes de venir la pandemia. La gente decía, se puso loco el varón. No era que estaba loco, era que estaba teniendo una palabra la cual Dios me había dado. En Isaías 5, 25 también dice lo mismo, que yacerán los muerto de Jehová en aquel día, de aquel día que estarán como estiércol sobre la tierra. Así pudimos escuchar en toda la nación de lo que pasó, pero nada de esto importa, ni creernos que somos profetas, ni que somos, no. Aquí lo único que vale es usted mantenerse una vida de obediencia, una vida de santificación delante de la presencia de Dios, que usted no descuide el momento de oración. Y mediante, estaba en aquello 21 días de ayuno, el Señor me ministraba y me decía que la hora específica de un cristiano orar es de una de la mañana a 3 de la mañana. Esta es la hora exacta, la mejor hora de oración es de 1 a 3 de la mañana, porque esta es la hora en la cual la tiniebla está operando, en la cual las tinieblas está operando de 1 a 3 de la mañana. La tiniebla, los brujos, los satanitas, ellos están haciendo lo que es trabajo, conjuro, entregando sacrificio de sangre de animal, entre otras actividades hacen los satanitas y los brujos. Ellos están operando en esta hora de este tiempo, de este Cairo. Y de 3 a 6 de la mañana, esta es la mejor hora de orar, en la cual los demonios, ellos andan haciendo y deshaciendo, planeando en el día todo lo que ellos van a hacer, a quién van a provocarle accidente, a quién ellos van a traer con trauma, depresión, cómo ellos van a entrar. Ellos están analizando todo en el mundo espiritual, pero si usted es una gente que no es una gente de oración ni de intercesión, usted no va a poder conocer los misterios en el mundo espiritual. De que tu guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de la región celeste. Recordando que Satanás quiere matarte, quiere destruirte. ¿Por qué? Por lo que tú portas del Padre. Recuerda bien, Satanás, él no te ve a ti. Satanás ve a Jesús en ti. Me doy a entenderle. Satanás ve a Jesús en ti. Y cuando él ve a Jesús en ti, entonces él está viendo que tú eres una amenaza para él. Porque cuando Jesús llegó a Gadara, entonces él estaba reconociendo que él era el hijo del Altísimo, que había venido a atormentarle antes de tiempo. Y Jesús le dijo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión me llamo, porque somos muchos. Por eso es que si tú estás lleno del Espíritu Santo de Dios, donde quiera que tú vayas, tú serás la peor pesadilla para Satanás. Pero ¿cómo tú serás la peor pesadilla para Satanás si tú no eres una gente que ora, que lee la Biblia, que ayuna, que sube la montaña? Si tú eres una gente que te mantiene apartado ni en un momento de intimidad con el Espíritu Santo de Dios, entonces ¿cómo tú vas a recibir esa autoridad sobre los principados, potestades, gobernadores de la región celeste? Tú necesitas conectarte con el Espíritu Santo de Dios para que tú puedas ser alguien que pueda ser más que un vencedor, ya que Jesús dijo, hijito, vosotros sois de Dios y habéis vencido al mundo, según dice la Biblia en Juan 4:4, hijito, vosotros sois de Dios y habéis vencido al mundo, porque el que es nacido de Dios vence al mundo. Pero ¿qué?
¿qué es lo que vence al mundo? Según dice Juan 5:4, lo que vence al mundo es tu fe. Si tú tienes fe y esa fe te va a llevarte a tener una convicción en el Dios tan grande que tú tienes, entonces tú vas a ver que no hay problema grande, porque tu Dios es más grande que todo problema, que toda depresión. Pero tú necesitas reconocer que la luz de Cristo está en ti. Y si la luz de Cristo está en ti, no hay tinieblas que pueda opacar lo que ya el Padre ha depositado en ti. En usted hay una cobertura, y esa cobertura que está en usted, Satanás va a intentar apagar el fuego que está en ti. Por eso el Señor, utilizando esta palabra, el Señor Pablo le dijo a Timoteo: mira que te mando de que avive el don y el fuego que hay en ti. Por eso es que el enemigo, él siempre va a buscar una, otra y otra y otra ocasión para ella apagar el fuego que ya tú portas del Eterno. Por eso en una ocasión yo le decía al Padre: Padre, necesito que tú me llenes de tu Santo Espíritu. Y empecé a decirle: Espíritu Santo, entre mi vida y permanece en mi vida, que donde yo llegue, que yo solamente tenga que ponerle la mano a la gente y que los demonios digan que ellos se están quemando. Yo le dije, eso fue un ayuno que yo estaba delante de la presencia de Dios. No lo dije con mi labio, con palabras que se escuchara. Solamente yo empecé a pensarlo en mi mente, el ayuno que yo iba a hacer. He conocido lo que es ayunando desde los 14 años de edad, que somos cristianos y tenemos ya 42, perdón, le puse 10, que desde los 14 años que yo soy cristiano, ya tengo lo que son 32 años de edad. Hemos estado entrando en lo que es una vida de ayuno y oración desde los 14 años que aceptamos a Cristo. Como al mes yo aprendí lo que era ayuno, porque alguien en la iglesia estaba hablando de ayuno y yo me interesaba saber qué significaba el ayuno y por qué había que ayunar y para qué había que ayunar. Pero dice la Biblia en el libro de Isaías 58 que este es el ayuno que Dios ha perdido. Dice que sean soltadas las ligaduras, que se pudran los yugos, que se rompa la cadena. El ayuno que Dios pide no es que usted tenga un carro, no es que usted tenga un buen trabajo, no es que usted tenga una buena familia, no es que usted tenga un mujerón con todo por todos lados. El ayuno que Dios pidió es que se rompa la cadena, que se pudran los yugos, que el diablo suelte las almas. Este es el ayuno que usted necesita entrar en Dios, porque cuando tú busques el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Todo lo que tú necesites, el Padre sabe que tú tienes necesidad acá. Pero cuando tú comprendes y entiendes que tú fuiste marcado, direccionado para cosas extraordinarias y que tú fuiste llamado por Dios para ser luz en medio de las tinieblas, entonces tú vas a comprender que tú eres un problema en el mundo espiritual, gloria hacia Cristo en esta hora. Por eso es que tú necesitas aprender cómo ayunar. ¿Por qué? Porque cuando tú aprendes a ayunar, entonces tú vas a tener una espada que es poderosa en el mundo espiritual. Lo más poderoso es un hombre de integridad, un hombre que camina en integridad, pero a pesar de que camina en integridad, camina en obediencia y camina bajo el Espíritu y camina en lo que es una vida de oración y ayuno. No al diablo que cita cuando donde tú llegues o cuando tú les pongas tus manos a alguien. Yo recuerdo que yo le decía al Señor: yo quiero que cuando yo ore por la gente, le ponga las manos sin reprender, que los demonios digan que ellos se queman. Y yo hice este ayuno y ya yo quería encontrar una persona ya para yo ir a ponerle la mano a ver si el Padre me había escuchado, porque yo no lo dije con mi boca así como usted me está escuchando. Yo solamente empecé a ayunar diciéndole mi mente y mi pensamiento, y le decía que desde los 14 años que soy cristiano, ya con 32, significa que hace un par de días, ¿verdad? He conocido lo que es vivir una vida de ayuno y oración, y esto me ha enseñado. Esto me ha enseñado que en el ayuno se esconde algo poderosísimo. Dice que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. En Mateo 4:1 dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Dice que allí ayunó 40 días y 40 noches. Dice que vino el tentador y le dijo: si es verdad que tú eres hijo de Dios, a que esta piedra se convierte en pan. Lo que pasa es que cuando te ayuna, he estado en oración
perdón, y se ha manifestado los demonios, y ellos me han dicho, videollamada, orando por persona, los demonios dicen que el Señor los reprenda, que el ayuno es poder de Dios y que ellos no quieren que yo ayune, porque cuando yo ayuno, eso es poder de Dios que Dios me está entregando para deshacer todos los nidos que ellos tienen, para deshacer los planes que ellos tienen. Escuche esto, esto es guerra espiritual y liberación. Cuando usted ayuna, usted está haciendo lo que usted no se imagina. Pero usted está anulando cosas en el mundo espiritual, porque cuando usted clama en ayuno, hay cosas que usted atas. Por eso dice la Biblia que lo que usted ate aquí en la tierra será desatado en los cielos, y que lo que usted desate en el cielo será atado aquí en la tierra. Es que se esconde algo poderoso en lo que es el poder de la palabra. Por eso usted tiene que saber decretar. Por eso usted necesita saber cómo utilizar la palabra, en qué momento y en qué circunstancia. Pero ¿cómo usted va a utilizar el poder de la palabra si usted no está caminando sujeto a la palabra de Dios? ¿Cómo usted va a operar en la palabra si usted no está sujeto al Dios que sujetó todas las cosas en él? Por eso es que cuando usted camina en obediencia y usted camina en ayuno, entonces no habrá nada imposible que Dios no pueda hacer a su favor. Y yo ya estaba inquieto por orar por alguien, a ver si Dios me había entregado lo que era eso, que cuando yo le pusiera la mano a alguien, que los demonios gritaran y dijeran: me quemo, me quemo, me quemo. Y de repente alguien me llama en la iglesia que venga a orar. Como saben que Dios se mueve, liberación, cosas, alguien me llama, pero yo estoy inquieto, imperativo, estoy yo, pero es que quiero orar por alguien. Y estoy ahí: Señor Padre, quiero orar por alguien. Usted sabe, en una dimensión que yo estaba, de una fe y una convicción de que yo había recibido algo poderoso en el mundo espiritual. Cuando me llaman que yo voy a orar, yo estaba deseoso de poder orar, y cuando me llaman, entonces ya yo no quiero pasar nada, porque en mi mente está que cuando yo le ponga la mano, si va a pasar o no va a pasar, si va a suceder o si Dios me escuchó. Entonces ahí ya yo tenía batalla. Entonces cuando me llaman que pase a orar, entonces yo paso, y cuando le pongo la mano, empieza el demonio a gritar: ¡guau! ¡Me quemo, me quemo, me quemo! Y entonces yo ahí lo entendí: oh, pero mira, esto es poderoso cuando tú dices cosas en tu mente sin que ni siquiera tú utilices tus cuerdas vocales para que salga la palabra, sino que tú lo dices en tu pensamiento. Ahí yo comprendí que esto era una alma poderosa, lo que es utilizar palabras internas en mi pensamiento para que Dios la sepa, porque Dios escudriña nuestro corazón y lo más íntimo Dios lo conoce de nosotros. Por eso es que usted necesita aprender a caminar en santidad, a caminar en obediencia, a caminar una vida íntegra y intachable delante de la presencia del Espíritu de Dios, para que ningún demonio tenga legalidad para poder acusarte, ni tampoco él quiera tampoco hacerte pasarte vergüenza. Escucha esto, que te va a ilustrar y te va a bendecir. En una ocasión, les comenté, estaba en 40 días de ayuno y estaba orando en tiempo de la pandemia, como le dije, en liberación. Y de repente, yo oraba por muchísimas personas, oraba por 10 personas al día, todos los días oraba, me entraba a liberación, 10 personas al día, todos los días, todos los días, todos los días. Y de repente, estoy orando y suelta la vida, bro. Por una persona y cayó en demonía y se fue en demonio y gritan, chillan, el Señor lo sacó para su gloria, siempre está para su gloria. Y de repente salió un demonio de alta jerarquía, y el demonio, por eso usted tiene que saber y pedirle al Padre lo que es discernimiento de espíritu.
espíritu para usted poder manejar lo que es guerra espiritual y liberación. Por eso yo le pedí a Dios que me diera discernimiento de espíritu, porque en este campo de liberación usted se va a encontrar con un caso tremendamente fuerte, en lo cual se va a encontrar con demonio de bula. Este demonio de bula es un demonio bien fuerte, un demonio que no obedece ni que usted lo ate, ni que usted le diga nada, ni que usted le diga. Usted tiene que venirle por la palabra, por la Biblia. Y mayormente el verso que siempre yo utilizo para estos casos, cuando me encuentro con espíritu desobediente, que no cogen esa, de que le mencionan a Jesús, ellos no cogen eso porque son espíritus desobedientes, que no se sujetan. Y usted tiene que aprender a llevarlo, a decirle, escucha bien, mire el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Pero antes de todo esto, debe entrar la persona en lo que es una renuncia, porque si la persona no renuncia, usted se va cargando, bueno, se le va a ir la voz, usted reprendiendo ese demonio, y ese demonio no se va a ir. ¿Por qué? Porque él tiene legalidad en ese cuerpo y no se va a ir, porque ese cuerpo, esa vida, esa persona le pertenece al enemigo por cuanto es de él. Pero si la persona ya renunció, y aún la persona renunciando, el espíritu se resiste, entonces usted lo pone en obediencia ante Cristo. Y aún si sigue así, entonces usted le hace entender a él que Jesucristo ya pagó en la cruz de Calvario. Y le pregunta, ¿Jesucristo ya pagó por esta persona? Y si él le dice que tiene derecho legal en ese cuerpo, entonces usted le dice, ¿le faltó algo a Jesús en la cruz del Calvario para que esta persona sea libre? El demonio puede estar en lo revolteado que esté. Puede estar dando galletas, puede estar haciendo lo que sea. Siempre y cuando usted tiene que pedirle discernimiento al Espíritu Santo para que le dé la ilustración cómo debe operar en el momento de liberación en casos como estos, de espíritus que son rebeldes, espíritus que no se sujetan a nada. Por eso usted tiene que llevarlo por la palabra. Primero una renuncia, luego llevarlo a los pies de Cristo, declararle que está bajo el tribunal de Cristo, está bajo obediencia y bajo autoridad que Jesucristo le colocó a usted como autoridad, ya que nosotros somos sacerdotes según la ley de Melquisedec, dice la Biblia. Entonces él va a reconocer que en nosotros está el poder y la autoridad. Por eso dice la Biblia en Mateo que Jesús le dio poder y autoridad a la iglesia para hollar serpientes y escorpiones. Pero también dice la Biblia en Mateo 10:8 me parece, que él nos dio poder y autoridad para limpiar leprosos, echar fuera demonios y resucitar muertos. Significa que la iglesia tiene ese poder, esa autoridad, pero la iglesia desconoce lo que es guerra espiritual, porque la iglesia hoy en día está en lo que es corito, adoración, entre otras, danza, entre otras cosas, pero de guerra espiritual no le hable. ¿Por qué? Porque muchas veces puede hacer que no estén orando, no estén ayunando, no estén leyendo la Biblia, no suban a la montaña, no saben tirarse el piso, no tienen una relación con el Espíritu Santo y no van a poder hacer guerra espiritual en el mundo espiritual, porque ellos se pueden verse avergonzados de dicha manifestación de dicho espíritu. Le puede decir y relatarle lo que están haciendo en el oculto, etcétera. Pero por eso es que usted necesita aprender cómo manejar lo que es liberación y guerra espiritual en el mundo espiritual, en una persona. Por eso un versículo bíblico muy clave para liberación y guerra espiritual y cómo hacer que un demonio pierda la fuerza. Escuché esto, esto es guerra espiritual y liberación. Un espíritu, cómo quitarle la autoridad, y la autoridad es lo primero, que la persona renuncie. Luego que la persona renuncie, hacerle entender que Cristo ya pagó en la cruz del Calvario. Eso se encuentra en Isaías 53, en la lectura del versículo 3 en adelante, que dice que Jesús, él fue llevado como cordero hasta el matadero e enmudeció, y que él llevó todas nuestras enfermedades, nuestros dolores, todo eso él lo sufrió. Lo siguiente es hacer entender al espíritu de alta jerarquía, al espíritu de alta jerarquía, que salga de su hueco, de su oscuridad, ya que los espíritus, ellos están hay espíritus de control mental que no van a permitir
que el espíritu de alta jerarquía salga y se manifieste y sea el que tome el control y la rienda, o la rienda, no sé cómo usted me comprenda, sea ese demonio que tenga el control en ese cuerpo. Porque cuando te atas al hombre fuerte, por eso mismo la Biblia habla muy clara y explícita, y ya dice que para saquear a alguien en una casa, primero hay que atar al hombre fuerte. Pero antes de atar al hombre fuerte, hacerle entender a ese espíritu de alta jerarquía, escucha bien, espíritu de alta jerarquía, recordando que Jesucristo ya pagó por este cuerpo, por esta persona, no te pertenece. Yo desautorizo en el nombre de Jesús todo trabajo y toda maldición generacional, parto de sangre. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual está y existe y subsiste lo que es maldición generacional. ¿Qué es la maldición generacional? La maldición generacional es todo lo que usted viene arrastrando de su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo. Esto visita hasta la cuarta y quinta generación, esta maldición. Y está lo que es el pecado propio. ¿Qué es el pecado propio? El pecado propio es todo pecado que usted comete, que usted hace, que usted practica, usted conociendo que está mal y que Dios no lo aprueba. Esto es un pecado propio, porque es un pecado propio suyo. Usted sabe que está mal, es algo ilícito, pero usted lo está practicando. Un ejemplo, como fornicación, adulterio, bueno, voy a poner esta otra, mentira, enojo, chisme, contienda, bueno, entre otras actividades de puertas que se abren. Entonces ahí entra en lo que es una puerta. ¿Qué es una puerta? Una puerta es aquello que usted le da legalidad para que ese espíritu entre y opere en su vida, y ese espíritu va ahí y va a buscar otros 7 espíritus peores, y luego su estado va a venir a ser peor. Luego entonces este espíritu busca 7 más, y esos 7 más buscan otros 7 más, y eso se va a multiplicar, que 7 por 7 me parece que es 49, y esos 49 van a buscar otros 49, y la suma de aquellos otros 49 van a buscar otra suma como la de ellos. Entonces en pocos minutos le van a formar lo que es un reino, una legión de espíritu. Usted conoce bien estos temas. Pero entonces ahí está lo que usted hace entender, que siempre cuando usted va a ministrar liberación, usted debe tener esto muy en cuenta. Y es que usted tiene que cubrirse usted con la sangre de Cristo y hacerle entender al espíritu de alta jerarquía, hablarle, escucha bien, espíritu de alta jerarquía, no acepto espíritu de venganza, ni contraataque, ni contragolpe, ni aceptamos transferencia. ¿Qué significa una transferencia? Esto significa que hay espíritus que cuando ellos van a salir, o antes de salir, ellos saben para dónde de ese cuerpo van a entrar. Antes de salir, ellos saben a dónde van a ir y cómo van a operar y dónde van a entrar, porque ellos siempre andan buscando un cuerpo. Un cuerpo andan buscando. Por eso, para que me comprendan, en Marcos 5:1, cuando Jesús llegó y bueno, usted conoce la historia, Marcos 5:1, le digo, ¿cómo te llamas? Le dije, me llamo. Y le empezó a decir, ah, pero si no envían de aquí, fuera de aquí, de este cuerpo, de gadareno, claro está, envían a lato de cerdo. Si no va a sacar, envían a lato de cerdo. Ellos no habían salido, pero ellos sabían a dónde ellos iban a ir, porque ellos necesitan un cuerpo para estar, porque ellos son espíritu caído, ellos son espíritu y necesitan un cuerpo para poder estar operando en dicha, o bueno, dicho trabajo, en dicha ocasión. Pero por eso usted necesita saber cuál es la puerta que usted tiene abierta. Aplaudamos ahora. Ahora es, este es el momento en el cual tú vas a hacer un autoanálisis y vas a analizar cuál es la puerta abierta que yo tengo, que por eso yo tengo enfriamiento, que por eso yo tengo problemas de enfermedad, gastritis, problemas en la columna, problema en la columna, problema en los hombros, problema de audición, problema en la vista. Al que ve, analiza, mira, pregunta, en tu familia, tu abuelo, tu bisabuelo, ¿de qué sufrían ellos? Investiga a ver, o tú estás sufriendo. Al que ver si tú estás padeciendo de lo que es
en el mundo espiritual, maldición generacional. Que esa maldición visita hasta la cuarta y quinta generación. Entonces tú necesitas desligarte, necesitas renunciar y que alguien ore por ti, te ministre liberación. Para traer rompimiento, porque estos demonios ellos no se van a ir solos, no se van a ir solos. Yo recuerdo que en un momento, en liberación, yo estaba orando por una persona y esa persona tenía como 10 años, escucha bien esto que te va a bendecir, tenía 10 años o más de 10 años siendo cristiana y esa mujer estaba orando, ayunando, leyendo la Biblia, escucha bien esto, no es juego. Esta persona estaba orando, leyendo la Biblia y cuando yo empecé a orar, yo até al hombre fuerte, claro está, le dije que primero renuncia, etcétera, otra cosa ahí. Luego, cuando até al hombre fuerte, le dije, sal de tu hueco de oscuridad. Inmediatamente hizo así, se sacudió el demonio y salió. Y dijo, tengo tanto tiempo en este cuerpo. Tenía el demonio más tiempo en ella que ella siendo cristiana. Y usted diga, pero ¿cómo va a ser? Esta mujer, una mujer cristiana, ¿qué hora que ayuna? Bueno, dijo ella. Una mujer cristiana, ¿te la ves? Una mujer como de santidad se ve ahí. Y este demonio estaba ahí. Pero no solamente uno, sino que estaba legión. Que tenía 21 legión de demonios. ¿Usted sabe cuántos demonios son una legión? Me parece que 2000 y pico de demonios. Pero esta mujer tenía 21 legión de demonios. Y usted diría, ¿pero cómo? Esta mujer es cristiana, pero ¿acaso no dice la Biblia y conoceré la verdad y la verdad os hará libre? San Juan 8:32, bueno, eso dice en la Biblia, pero ¿por qué ellos estaban ahí? Bueno, ese es otro tema. Pero sí lo que yo te sé decir es que si tú no renuncias, puede hacer que hayan cosas en tu vida, hayan cosas de ataduras en tu vida que tú no lo sabes, pero están ahí. Pero ¿cómo se van? Si nadie te ministra liberación, ellos no se irán solo de ahí. Ellos, para irse de la vida de Gadareno, Jesús tuvo que decirle, see you later, man. Adiós, salgan de este cuerpo. Entonces, muchas veces hay que saber de guerra espiritual para ministrar, porque te decía, un versículo clave que yo siempre utilizo antes de ministrarle liberación a una persona en el nombre de Jesús, claro está, siempre en el nombre de Jesús, no en mi nombre, ni con mi fuerza, ni con nada, porque quien lo hace es Dios y el Espíritu Santo, y Jesús no comparte su gloria con nadie, Él no la comparte con nadie, así que por más que Dios te use, no te crea la última Coca-Cola del desierto, porque esto no funciona así. Dice que a los humildes Dios mira de cerca, pero a los altivos lo mira de lejos. Entonces necesitamos ser humildes. Entre más humilde tú eres, más Dios te va a usar. Entre más tú buscas la cercanía al Espíritu Santo de Dios, donde tú llegues, tú serás un problema en el mundo espiritual. Y yo recuerdo que cuando lloré por la persona, 21 legiones tenía, los espíritus gritaron y se fueron. Muchas veces hay puertas que están abiertas en ti o en usted, hay puertas abiertas que no han sido cerradas, están de par en par, dicen en dominicana. La puerta está de par en par, está abierta, entra tú el que quiere. Así mismo hay muchas veces cosas en tu vida, porque, bueno, fácil, chisme, mentira, enojo, blasfemia, contienda, como 5 te he dicho, y muchas veces nosotros somos cristianos y la practicamos, el chisme, la contienda, murmuración, pleito, entre otras cosas, siempre eso está en nosotros, pero yo oro, yo ayuno, yo leo la Biblia, pero hablo mal del hermano, hablo mal del pastor, no me gusta la prédica de fulano, duró demasiado predicando, y empiezo, buen mensaje, pero lo daño, duró demasiado predicando, predicó 2 horas y después duró 1 hora ministrando. Problemas, ¿sabes? Problemas. Bueno, prediquemos 1/2 hora, ministremos 10 minutos. O prediquemos 10 minutos y ministremos 1 hora. Consejo sabio, bueno, para mí. Entonces, muchas veces, siempre está el chisme, la contienda, la murmuración. Ayunamos, leemos la Biblia,
hacemos silicio, vamos al monte, pero están estas puertas pequeñitas que se ven, que no solamente adulterio y fornicación es pecado, también eso, está el celo, una puerta muy grande, entre el celo empieza a chequear los mensajes del esposo, la mujer, el celo está ahí, activo, entra la contienda, luego la contienda, entran los pleitos, y luego de los pleitos, la desconfianza, y luego la desconfianza. Entonces entre el demonio, Diamodeo, Leviatán, que todos los demonios se encargan de destruir los matrimonios, entonces te piden el divorcio, entonces ya se metió, ¿no? Hacía mucho que estaba ahí, entró por el celo, por encima de la contienda, y se buscó otro odio. Esto es guerra espiritual. Entonces, esto de liberación es muy serio. Por eso hemos orado por muchísimos ministros que están ayunando, orando, y cuando oramos, pues salen ahí los espíritus gritando y saliendo. Pero bueno, nosotros no estamos para avergonzar, nosotros estamos para orar. Nosotros somos un pueblo, y como somos un pueblo, necesitamos ser un soporte para aquellos que se encuentran pasando por momentos duros. Yo siempre digo que, según los ingenieros, los arquitectos, una columna es lo que sostiene el peso de otra estructura. El peso de otra estructura. Entonces, nosotros estamos llamados a edificar, no a derrumbar a nuestros colegas, a nuestros hermanos, a nuestras personas cercanas. Nosotros estamos llamados a ayudar a aquellos que se encuentran débiles aún en la fe, aquellos que están pasando por momentos depresivos, momentos dolorosos, momentos en los cuales se sienten atados, momentos que se sienten sin fuerza. Para eso nosotros estamos, para darle la mano. Tú no sabes. Hoy tú te sientes espiritual, pero y mañana tú no sabes lo que te puede pasar. Si el que tú hoy está menospreciando, si el que mañana te va a decir, oye, móntate aquí, ven, caballito, ven que yo te llevo. Te llevo el mesón, y si hay que pagar algo, pues toma, si hay que volver a pagar, yo pago por ti. Pero tenemos que reconocer quiénes somos en Dios. Fuimos llamados para cosas extraordinarias. Fuimos llamados para marcar un antes y un después. Fuimos llamados para conquistar naciones, para conquistar corazones. Nosotros fuimos llamados para ser lo que somos. Y somos lo que somos, pero ¿por quién? Por medio de Él. Somos lo que somos, por medio de Él. Vivimos en esta tierra con un llamado poderoso. En esta tierra estamos para hacer que la voluntad de Dios se cumpla por encima de todas las cosas. Así que ni prueba, ni lucha, ni prisión, ni contraataque, que nada te detenga del plan y del propósito de Dios. Así que entra, ayuna, lee la Biblia, sométete a Dios, busque el reino de Dios, su justicia y lo demás. Pan comido, gloria. Así que lo mejor se aproxima y lleva tu nombre. Lo mejor viene de camino y es para gente que sabe quiénes son en Dios. Gente que conocen que en tus manos hay poder de Dios. En tus manos hay poder de Dios. En las cuerdas vocales hay poder de Dios. En una mirada fija se esconde un gran poder de Dios. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no sabemos utilizar ni siquiera una mirada de autoridad. He estado en campaña, en lugares, y solamente es mirada. He dicho, suéltalo. La gente campo y tierra, gritando los demonios. Pero solamente es una mirada y una convicción del Dios grande que tú tienes. Los demonios gritarán, seguirán. Pero cuando tú tienes una vida de una relación con el Espíritu Santo. Por eso necesitamos llenarnos más de Él. Por eso necesitamos acercarnos más a Él. Hazte amigo del Espíritu Santo de Dios. Y te vas a recordar de mí toda la vida. Eso es lo que siempre me ayuda a seguir avanzando, ya con muchos años en el camino, desde los 14, lucha, prueba, estamos aquí reconociendo que Jesús es la solución de todos los problemas. Por eso te decía, un verso poderoso para la liberación está en Colosenses 2:13, que dice que Jesús, anulando el acta de los decretos, que no era contraria, y quitándola de medio, y triunfó sobre principados, potestades, gobernadores de la región celeste. Los demonios no aguantan que tú menciones este versículo bíblico, siempre y cuando tú estés sujeto a la voluntad de Dios, y una vida de obediencia, santificación ante el Padre, y una vida de oración y ayuno. Recuerda, la clave para liberación es vivir una vida de ayuno y oración. Jesús lo dijo,
en Marcos 9, 23 al 27. Él dijo que este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Así que llénate de Dios, llénate del poder de Dios. ¿Quieres conocer más de mí, de liberación y un poquito más? Escríbeme el número que aparece ahí en el título arriba. Más 1-829-324-4882. Repito de nuevo. Listen to me, my friend. Más 1-829-324-4882. Si quieres conocer más de mí todavía, pues puedes seguirnos en nuestra plataforma de YouTube como Pastor Juan José Jiménez o Juan José Jiménez Oficial. Ese es nuestro canal oficial. Juan José Jiménez Oficial o Pastor Juan José Jiménez Oficial. O el próximo canal, perdón, Ministerio de Liberación, Juan José Jiménez. Ministerio de Liberación, Juan José Jiménez. O el Consejo Sabio o Telemilenio, Canal 50. O Radio Show Edificando una Vida. Tenemos muchos canales para edificar una vida. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. No olvides compartirlo. God bless you to you, my friends. See you later. Assistant.